La escuela primaria Lorenzo Vélez de Bayamo se hizo acreedora de la condición de centro martiano. Los indicadores de calidad en el proceso de instruir y enseñar, junto a las acciones que promueven la obra martiana y la preparación integral del alumno, así lo aseguran. Logramos un 99,0% de promoción, logramos un 100% en el trabajo político ideológico, en el cumplimiento de todas las actividades, en la disciplina, en el modo de actuación de nuestros docentes. Estamos irradiando en la comunidad, reflejándose en la forma de pensar, en la trayectoria. La mejora de las condiciones del centro, tras haber recibido una reparación capital, también se identifica como decisivo en los resultados. A partir de febrero comenzamos prácticamente con una escuela nueva, donde en estos momentos nos encontramos en el proceso de cierre y a la misma vez en el aseguramiento para un próximo curso escolar que sea exitoso. Yo estudio desde preescolar en esta escuela, que me ha enseñado a leer, a escribir cosas maravillosas, me ha enseñado cosas esenciales para las matemáticas, para en un futuro, cuando llegue a la universidad, no pasar grandes trabajos. Por estos días, maestros y estudiantes repasan, realizan exámenes y también se preparan para el próximo curso. Bueno, yo me propongo seguir desempeñándome como logopeda y seguir preparándome para realizar mejores tratamientos. Y el próximo curso me propongo a que todos mis niños sean capaces de superar los objetivos que están en el programa. La obtención de la sede por el Día de la Rebeldía Nacional fertiliza la voluntad y el quehacer de estudiantes, profesores, que se saben protagonistas de lo alcanzado. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.